un respaldo en estos 4 años que lleva así. Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó. Cuidado con el perro. A ver, agárrenlo. Agarre del perro, agarre del perro. Ya lo fueron al azar. Bueno, ya está, ya quiere jugar. Que meta el gol el perro, que meta el gol el perro. Sí, llévatela. No, no se lo puede quitar. No, este está jugando mejor que... ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El quiebre completo, Chelis. Este jugó mejor que algunos en el partido, ¿eh? Vean, no pueden quitársela. ¡Que venga Cannavaro! ¡Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón! Porque este alebrije tiene el completo control de la cintura. Nada, no más puede que ser, quiebre, ¡ole! No puede ser que en medio de 10 no ¡ole! Puede... ¡Ole! ¡Chelis, que alguien lo agarre! Señor productor, desconéctanos. Desconéctanos, señor productor. Que la mande guardar, por favor. Sería lo que falta. No, ya se llevó el partido. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ven nada más! Este es un crack. Este es un crack. Puede con toda la defensa. Ya llegó uno más. ¡Ya aviéntatele! ¡Tampoco! ¡Mira, Valentín, el argentino! ¡Tampoco puede! ¡Un cuarto, un quinto! ¡Esto se va a quitar a todo el mundo! ¡Le quisieron meter la zancadilla! ¡Por fin! Por fin terminó llegando. No, alguien que le puso un alto, pero no suelta la pelota. Mira, este mejor amigo del balón. Por un momento pensé que podía ser más bravo el perro y que por eso había entrado el oficial, pero no, más bien quería jugar con el balón. Y vaya que se comió casi 2 minutos del agregado. Ve cómo fue a pelear ese balón. No, más aguerrido que muchos, Chelis. Qué bien, ¿eh? Qué cierre con este buen amigo de cuatro patas. Y la tribuna lo festejó de lo lindo, Chelis. Mira, fue más fácil llevar.